Muy bien, a todos chicos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar antes el capítulo número 8 de Canal Antues. Y en fin, el último capítulo trató básicamente, como dije, de la prueba de audiencia y todas esas cosas en las que ingresaban 200.000 personas, creo que era, y se elegían a 8. Bueno, pasaron Canal Antues, y pasaron, obviamente, pasaron. Y pues nada, ¿qué iba a decir? Entonces ahí sentía un poco de vergüenza por el simple hecho de que, claro, sale en cámara y obviamente va a revelar su identidad. No va a saber, van a localizarla a ella, su hermano y su madre. Lo que pasa es que ella no sabe lo de su hermano, que ella ha visto, que su hermano la ha visto y claro, lo ha aceptado y que se vaya sola. Pero bueno. Hijo yo, me da un poco de depresión, pues sí, por cierto, una depresión de todos los días, la veo, será pobre. Y nada. Se arregla y todo, al final. La pobre se siente un poco de vergüenza, porque ¿cómo se va? Porque dice, me da un Monday, pero a veces Wednesday, y tú como, ¿qué? ¿What? ¿Qué te pasa, Tuesday? Me has cambiado, ¿no? Por un momento. En fin, luego también vemos que va a participar la Angélica. Y va a tener privilegios, obviamente, porque no se presentó en la, ¿cómo se llama? En la prueba inicial, sino que era ya pasaba como invitada premium. Lo cual es ser muy hijo de puta. Bueno, que es muy hijo de puta. El capítulo 9 se va a llamar Todos los chicos jóvenes. Carol y 3D están completamente abrumadas por el ambiente en el lugar. Uno de los otros concursantes, Sibele, se presenta como uno de los fanáticos del, de antes y Benjambella. Carol y 3D se enfrentan a Bugdog en la segunda ronda, mientras que Angela se molesta con su productor Tao, que no haya aparecido todavía. No creo que aparezca. Mira, aquí vemos aquí a Carol Tuesday, que ya nos ha puesto las gafas Tuesday. Que se puso para camuflarse, ¿no? Nada. Bueno, aquí estamos viendo a ambas nerviosas. A ver, que a veces están en un concierto aún más grande. Eso no es nada, ¿vale? Ya, yo hay un momento. Vale, era un poco. Pero es que encima ahora me ha tocado un evento con Yoyoy. O sea, un mini evento especial. Así que. ¡Dios! Me encanta el. ¿Qué hace Yoyoy? Lo siento. Lo siento por hacer esperar, pero. ¿Qué escucha Yoyoy? Vale, lo siento. Vale, ya está. Ay, Dios. Marisa llegó con su. Es que es buenísimo, tío. Me encanta cómo lo hace. Perdón. Ya, paré, vale. Es que se me sube la cabeza. Bueno, en fin, como decía, aquí la vemos un poco nerviosa, no sé por qué. Si habéis estado en un concepto más grande aún, encima que se estaban abucheando aquí, no igual abuchear para empezar. Porque es público, jaja. Pero en fin. Que están muy nerviosas para lo que es. Tenemos a Angélica aquí, normal, obviamente, está pasando sin hacer ni una puta mierda y que va a sacar, que dicen que. Seguro que me ganan, seguro, son unos panda de novatos. No me van a ganar. Y yo, con plan de. Claro que sí, sigue pensando así, esa Angélica. En fin, bueno, aquí estamos viendo aquí, oh, las tres juntas, qué raro, pero. Claro, y está en plan de. Están súper cagadísimas. Angélica está en plan de. Mira,
La todo y ya. Aquí vemos aquí a nuestro influencer, según él. Bueno, a ver, según el mundo, como está diciendo, que es un influencer aquí, que se viene a hacer música, no sé por qué, para promocionarse más. ¿Por qué? Pues como la fama en YouTube o Instagram no sobra, pues me voy a un concurso a ganar más dinero. ¿Por qué? Porque me sale los... De ahí mismo. Aquí vemos aquí, parece un rapero, puede ser profesional. Pero en fin, no lo sabemos. Aquí vemos aquí cantando ya con tranquilidad. Es que no sé cómo se ponen nerviosas y luego cuando cantan, que es cuando además debes tener que quedar tan súper tranquilas. Entonces, no entiendo, no entiendo, tendría que ser al revés. Bueno, tampoco al revés, porque tendrías que estar nerviosa todo el rato. Si está nerviosa antes de cantar, pues nerviosa también cantando. Pero bueno, yo no soy aquí quién para juzgar. Así que continuemos. No, continuemos. Ya está. Lo siento, estoy tan concentrado en el evento que no estoy prestando atención al resto. Que por cierto, ya se ha transformado a otra televisión, menos mal. Menos mal. Así que nada, me está gustando con la historia. Lástima que nada, 12 capítulos. Creo que va a tener 12 capítulos, ahora es con 25 y yo no lo sé. Pero en principio, me está gustando un montón. Y lo que me sigue aburriendo es, aquí recordarán como los 7 minutos que pasaron la historia de Marte y yo como que, ya lo sé, deja de repetírmelo cada puto capítulo, por el amor de Dios. Pues sí, estoy. Es que me cansa que lo repitan todo el puto rato, o sea, pero más, me cansa. Un montón. Me da dolor de cabeza. Así que nada, yo aquí lo dejo. A ver, hasta la próxima.